muy buena gente, en un nuevo vídeo de Rey Pedro, tu canal de videojuegos. Estamos aquí en la sección pues de más vicio, ¿vale? Que ha ido pasando el tiempo y ha dejado correr un poquito. Y ahora que me da cuenta, se me acumula aquí cantidad de compras. Compra de 2 meses, me parece. De Rastro 2, de Wallapop, de Buy, en fin. De un montón de sitios, ¿vale? Que de segunda mano. Y aprovechando que hoy tengo un paquetillo que me ha llegado, ¿vale? Un unboxing. Que aquí ya sabéis que normalmente un unboxing nunca hago porque no tengo paciencia. Me llegan los paquetillos y los abro. Y los quiero jugar ya los juegos que me llegan, ¿vale? Pero bueno, hoy aprovechando que tengo aquí el paquetillo este que me ha llegado hoy, lo abriremos. Y aprovecharemos y sacaré todas las compras, que son varias. Y las iremos comentando, ¿vale? Pues nada. Y el paquetillo este, que me ha llegado desde Osaka, ¿vale? Japón. Y bueno, empezaremos con los juegos que vienen ahí dentro. Uno de Play 1 y otro de Super Nintendo. Empezamos con el de Play 1, que es un juego que tiene varias entregas en PlayStation, ¿vale? Donde, bueno, esta mascota se intentó que se fuera la mascota de Sony, ¿no? Y esta pues es la entrega número 2, ¿vale? Que es este Crash Bandicoot 2. Estas ediciones japonesas pues molan mucho de Play 1 porque están muy curraditas. Mirad el CD como mola. No se me cae nada, tío. El CD está impoluto. Y está todo lleno de detalles, ¿vale? Lo que es el estuche del juego. No sabe que siempre mola mucho el Crash Bandicoot, que ahora por cierto sé que va a salir para Play 4 en la remasterización. Y nada, yo cuando tengo Play 4 pues sí los iré viendo en su sistema original, que es el Play 1, ¿vale? Bueno, iré dejando las cosillas en el sofá porque si no, todo lo que no hay delante vais a flipar. Otro juego que me llegó, bueno, les comentaba en este paquete, que es un juego de Super Nintendo, ¿vale? También son 3 entregas que tiene aquí. Y bueno, es de Rare, ¿vale? Juego que sonará ya. Es este 2023. Ya con este pues cierro la trilogía. Cartucho pelado. Pero bueno, si algún día pues se me pone a tiro con caja completo, pues ya lo pillaré y este pues lo venderé, lo regalaré, en fin. La cuestión es tenerlo, ya lo tengo aquí. Lo que sí se me olvidó decir los precios, lo voy a decir ahora, porque lo tengo refresco esto. Iré mirando las diferentes aplicaciones donde lo he comprado, y así nos iré diciendo los precios exactos, no así de memoria, porque igual se me va la olla. Y bueno, voy a comprar un momento aquí el Crash Bandicoot 2 me ha salido por 1,21€. Y el Donkey Kong Country 3 por 5,17€. Son pujas que he ganado y son preciacos, ¿vale? Esto deja de quedar abierto por si sale más cosillas. ¿Qué más tenemos por aquí? Pues mira, ya aprovechando que estamos hablando de Super Nintendo, este Batman Returns. Super guapo, donde bueno, el tema plataformas
donde luce espectacular y donde se centra la en la película de Amaretto, ¿vale? Donde no quiera pues a por el pingüino, ¿no? Cinemáticas y es un pasote. Gráficamente es brutal. O sea, parece un juego arcade, no sé cómo está la Super, es un pasote. Mola mucho la entrada que tiene en cada fase el Batman, que llega siempre volando y planeando, flipe. Y si no lo conocéis y no habéis jugado, os lo recomiendo, cantidad este juego, ¿vale? Bueno, aquello dando una vueltecilla por el game, ¿no? Cuando me han hecho la vista hacia ahí, a la segunda mano, si se les escapa una cosilla o algo interesante. Y mira por dónde, pues me crucé con este juego de 3DS, el cual yo había jugado este juego en Play 3. Vale, André dice que me venía en un juego. Y lo jugué, pero no acabo de enganchar, ¿no? Y bueno, como lo puse a un buen precio, este juego de Konami, dije, bueno, voy a darle la oportunidad en la 3DS, ahí como más íntimo, ¿no? Con los cascos, ahí en la cama con la noche jugando y tal. Y la verdad que me está molando mucho. Me está molando mucho y el juego del que os hablo es el Castlevania Lord of Shadow de Mirror of Fate. Sí que me está molando, no sé si ahora viéndolo con otros ojos o jugando así en la portátil, pues me está molando. Bueno, me he empezado a... tengo cosillas de rastro, ¿vale? Que últimamente pues estamos yendo y estamos triunfando en los rastros, estamos pillando cositas. Tono en Sevilla, pero bueno, también ahí se pueden encontrar buenas cosillas, ¿vale? Y bueno, tengo aquí un rastro que, a ver, encontré este juego que es el juego de Game Boy Advance, el Magical Quest 2 de Mickey, por 1€. Un juego que está bastante chulo, muy colorido y plataforma muy, muy bonito. La verdad que merece la pena por 1€. Ese día de Rastro pillé y este juego, que es una saga de DS, ¿vale? La cual yo no tenía muy controlada, ¿vale? Y a través del canal de mi colega Dani de Puerto Sótano, pues encontré este juego y de la oportunidad, ya que en su canal varias veces lo ha recomendado esta saga. Y es el profesor Layton y la caja de Pandora. ¡Oh! ¿Qué es eso, profesor? Es una carta de mi querido amigo y mentor, el Dr. Andrew Schrader. ¿Ha pasado algo? Querido Herschel, estoy seguro de que habrás oído hablar de una pieza conocida como la Caja Elísea. Como sabrás, este objeto es más conocido como la Caja de Pandora, en referencia al famoso mito. Está guapo el juego, es un rollo puzzle. En este caso, pues, estaba haciendo pantallas, ¿no? Donde había un asesinato y vas siguiendo unas pistas. Y cada batalla, pues, tienes que descifrar los puzzles, ¿no? Y está muy chulo, muy guapo. Y luego, entre pantalla y pantalla, pues, hay una cinemática que te va contando un poco lo que es la historia del juego, ¿no? La verdad que sí que lo recomiendo, ¿eh? Los juegos de Professor Layton. A mí este me está encantando. Si tenéis oportunidad de pillarlos porque están guapos, ¿eh? Luego ese mismo día también trinqué un par de jueguecillos de PSP, ¿vale? Sobre todo ya lo que estaba buscando. Que al final me hizo precio la tía, me dejó los 2 por 5 pavos, ¿vale? Bueno, Pasión Rastro no es un juego muy barato de PSP, pero lo quería y la verdad que si te pones a mirar precios que son estos juegos, pues me sale a cuenta, ¿vale? Y es este Medieval Resurrection.
PSP, ya que la primera parte y la segunda me gustaron mucho en PlayStation 1. Y este pues está muy chulo, ¿no? Tiene cierto que nostálgico, pues para peña como yo, ¿no? Tenemos ahora muchas entregas de Premium. Junto con este, pues pillé este también, el Ratchet & Clank, el tamaño no importa. Una saga donde mola mucho, recién plataformas y súper divertidos. Ratchet & Clank los recomiendo muchísimo a esta saga. Bueno, como comentaba, los dos juegos, 5 pavos. Eso fue en el rastro, ¿vale? Estuvo bastante guay. ¿Qué más tenemos por aquí? Mira, vamos a ver con la mano si la tienda de segunda mano. Cogí este jueguecillo que ya Raúl lo había sacado en su canal. De aquí, Raúl, un saludito, tío. Y bueno, el género que también le mola mucho a él, que son los puzzles, ¿no? Y la verdad que está guapo este juego, está muy entretenido. Estos juegos molan porque no te obligas a pasártelo rápido, ¿no? Pues disfrutando, juego una pantalla, tengo tiempo, juego dos y tal. Pues es este Mercury. Bolas o una y te ponen una misión en cada pantalla, pues tienes que tocar esta luz, tienes que coger este líquido y transformarte la bola en otro color, pasar una serie de historias y activarlo y tal, y está bastante guapo. El rollo está que con lo que es el tablero del juego es lo que movemos, ¿no? Con la PSP, la bola está ahí encima y tenemos que ir moviendo el tablero pues para dirigir la bola. Está guapísimo, te salió por 3 pavos en una tienda de segunda mano. En esa misma tienda, cogí un juego también que lo tengo ahí casi a punto de caramelo, que también tenía muchas ganas. Tiene dos partes en Play 3, bueno, creo que es multiplataforma, creo que también está en equipo de todo rollo, y es este Darksiders. Es el más feared horseman del apocalipsis. Sent to restore the ancient balance that has been threatened by an unholy conspiracy. His name is War. Juego también que me está molando cacho, ¿vale? Tiene ese toque de Zelda, como mucha gente dice, ¿no? Con sus mazmorras, sus historias. Y al mismo tiempo es un hack and slash, ¿vale? O sea, tiene una mezcla bastante guapa. Y lo que mola mucho es el personaje que se llama Guerra, ya lo dice todo, ¿no? Juego donde, bueno, una serie de bestias vienen aquí a tierra, ¿no? Y viene Guerra pues para combatirlos, ¿no? Muy chulo. Bastante dificilillo, por lo menos para mí, yo lo encuentro bastante dificilillo. Y me tiene bastante enganchado. Y lo que ponen son mucho los diseños de los personajes y las pantallas, están guapos. Incluso tiene una pantalla que parece un shoot'em up. Vamos a montar ahí un pajarraco, ¿no? Y está guapísimo. Darksiders. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? A ver. Tengo también algunas cosillas de Wallapop, ¿vale? Que últimamente pues estoy triunfando en cierto modo, ¿no? Es un juego que perseguía hace cacho de Wii, o exclusivo de esta consola. Que esta consola, como os comento, tiene juegazos exclusivos, ¿vale? Una consola que parecía que era solo para jugar en plan familiar y con los críos y tal. Y ojo, tiene catálogo potente ahí, ¿eh? Tiene juegos potentes. Y este es uno de ellos. Lleva tiempo buscándolo, pero en su día salió, se ve que no se le prestó mucha atención a este juego, y ahora encontrarlo a buen precio cuesta, pero mira, lo he encontrado. Desde aquí quiero saludar a Jaume, mi colega del curro transportista, que ha sido el que gracias a él puede conseguir este juego, ¿vale? Este juego lo vendían por Wallapop, como os comento, por lo que hay, no sé, casi 2 horas de aquí de mí, ¿vale? En coche. Yo no llevaba de pegarme el tute de coger el coche y de 2 horas para un juego. Pero para aquellas cosas de la vida, pues mi colega del curro, este que os comento, transportista, tenía que ir a ese pueblo a hacer una entrega de mercadería, ¿no?
y aprovechando, con el chaval me puse en contacto con Galapo, con él, y lo cuadremos, los puse en contacto ellos dos, ¿vale? Ya que va mi colega para allá y tal, y el chaval del Galapo no tuvo un problema acercarse con la motillo y a mi colega y vendérselo, ¿no? Y es este, la Torre de las Sombras. Que me salió por 15 pavetes. Está nuevo. Luego. Y mola mucho. Digamos, ya con la sombra de un niño, ¿vale? La cual, pues, a medida que vamos avanzando, consiguiendo cosas, va creciendo esa sombra y va pesando más, ¿no? Y lo que se trata aquí es de jugar con las físicas y con las luces. Entramos de pantalla que no puedes avanzar, ¿no? Porque, como comento, llevas una sombra y juegas en la sombra del juego. Están de bolas delante y ves la sombra que se proyecta detrás y tú estás jugando, ¿vale? Es un juego de plataforma puzzle donde a lo mejor no puedes avanzar y tienes que mover algún mecanismo de la pantalla que haga que el primer plano se mueva y proyecte otra sombra, ¿vale? O sea, la sombra que apretaba originalmente tú la mueves y a lo mejor en vez de ir para allá, pues va para allá, y al hacer esa historia se produce a lo mejor unas escaleras o lo que sea y puedes seguir avanzando, ¿no? Es un poco esta historia, ¿no? De comerte un poco la olla, de ir moviendo las luces e ir avanzando. Está muy chulo, la verdad que sí, muy guapo. Bueno, otro Wallapop aquí que hice también. Que, bueno, juego también que es exclusivo de Wii o PS Vita. Que luce espectacular. Musicalmente es una pasada este juego. Y nosotros que este Muramasa de Moonblade. Que salió al final, creo que fue a los 15 pavos también. Lo voy a decir ahora mismo. Esto ya de cambio para otro, ¿no? Esto de revierto. Más que nada por los precios, ¿no? Porque no. Que sepáis que, joder, que se puede encontrar cosillas a buen precio y. Vale, aquí lo tengo. Vale. Este Muramasa me salió por 20 euros, ¿vale? Parece de aquí el control. Bastante bien. Donde. 20 euros, no, miento. Él lo vendía por 25 y al final se lo saqué por 15. ¿Vale? Me hice una oferta de por Wallapop. Me dijo que en principio que no. Y como hace tiempo tenía en venta, pues aproveché y hice esa oferta de 15 pavos. Lo vendía por 25, me dijo que no. Y dije, bueno, si cambias de opinión, pues. Me avisan, ¿vale? Y eso se fue por la mañana y por la noche mi mensaje me dijo, si lo quieres es tuyo. Pero bueno, hicimos el trato ahí y lo pillé. Con 15 pavos está muy bien este juego. Y aparte también cuesta de encontrarlo. Bueno, juegazo que, por cierto, descubrí en el canal de mi colega Daniel San, ¿vale? Y aquí también le mando un fuerte abrazo, ¿vale? Lo vi ahí y me moló cacho. Ya me lo bajé en piratilla para probarlo, vi que me gustó y ya por él. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, tengo aquí también una completa de la tienda de segunda mano, completamente del trash, ¿vale? Donde fui a dar una vueltecita y encontré un jueguecito de PSP que tiene dos entregas, el cual me llamó la atención, ¿no? Por el tema de que era juego, ¿no? Y es este Exit. Woo!
costó 2 euros, me parece, si no recuerdo mal. Donde, bueno, lo que hay que hacer en este juego es buscar la salida, ¿vale? Hay 100 pantallas para pasarse. Buscar la salida y poco a poco se va complicando, ¿no? Tienes que rescatar gente también que hay en los niveles. Esa gente la ven, te siguen, ¿no? A medida que tú vas avanzando. Y tienes que aprovecharte de ellos, pues, por ejemplo, tienes que coger una llave, pero al mismo tiempo tienes que pulsar un mecanismo para que se abra la puerta, ¿no? Si te quitas, pues la puerta se cierra. Pues utilizas a la gente que va rescatando, le vas poniendo esos puntos para hacer tus historias, ¿no? Para coger la llave, lo que sea, y luego pues te siguen. Y buscas, como dice el juego, exit, la salida, y pasas al siguiente nivel, ¿no? Está guapo también, muy chulo. Y para mi sorpresa, cuando llegué a la caja, me dijo la chica, este mes hay una promoción de un 2x1, ¿no? ¿Vale? Que te compras un juego, te regalamos otro, desde el mismo precio, ¿vale? Y me dije, de la PSP, pues otra consola, pues de la PSP. Lo que tú quieras, es el mismo precio, y uno fui para allá y mira. Estaba poniendo precio el Fabri 2. Ahora me lo han empezado a poner uno, ¿no? Pero me han dicho que no tiene nada que ver. Cada parte es una entrega diferente. Donde el juego también hace falta un poco de tiempo para de meterle. Ya que es un rollito RPG. Y bueno, pues nada. Ahí no tengo mala falta de poder liarme con él, ¿no? Tiene un pintorro guapo. Es más, aquí lo puntúan con una portada. 9,1. Bueno, Fable 2, Fábula 2. A ver cómo está. Bueno, fui también un día ahí al Carrefour a darme una vueltecita. Sabéis que muchas veces tienen esas típicas cestas, ¿no? Que ponen ahí liquidación de, pues, de últimas existencias, ¿no? Que tienen ahí. Y no soy mucho de pillar estas cosillas, pero me han dicho que esta merecía la pena. Y lo pillé, me salió por 8 euritos, es este amigo, cuando lo he sacado de la caja, primero que compro. El amigo del Shovel Knight, que lo quiero pues para cuando pueda jugar este juego en Wii U, ¿vale? Lo quiero jugar ahí en la Wii U. Y me dijeron que con este muñeco se puede jugar a dobles, y es lo que me interesa, ¿no? Jugar con la niña. Y bueno, estoy mirando por ahí y joder, esta careta, este muñeco. Por 8 euritos, pues mira, sí que está la caja un poco tocada ya, pero bueno, yo lo quiero para jugar el muñeco. Bueno, veis, aquí hay una ristra de cosas que es impresionante. ¿Qué más tengo por aquí? Tengo una vez una repro que me llegó de AliExpress por 2 eurillos, que es este Shantae. Vale, que está guapísimo, luce espectacular, no había jugado nunca a ningún Shantae, y como vi que había salido el nuevo para 3DS y tal, pues me picó el gusanillo y me pillé este. Y está chulo, está ambientado así en la temática pirata y está muy guapo. Llamamos a esta chica con el pelo lila, la que va dando coletazos ahí, y nada, se hace en plataforma, muy guapo, y luce, la verdad que luce muy bien el juego, ¿eh? Está chulo. Por 2 pavetes. Bueno, ya vamos liquidando aquí cositas. Voy a enseñar el último rastro que hice, que bueno, que no estuvo nada mal. Conseguí este juego de la Wii por 1 euro, ¿vale? Con intención, pues ya lo tengo, de regalárselo a mi sobrina y tal. Son un librito que se acaba de pie hace poco la Wii. Y nada, para ella si lo quieren. Luego pillé también unos juegos de Play 2. Me salieron a 2,50€ cada uno. Que es lo que suelo pagar yo en las tiendas que voy, no, por los juegos de segunda mano de Play 2. Pero estos títulos están caretes y nunca los he visto. Nunca los he visto a este precio, ¿no? Y bueno, uno es este. Oscure 2. Yes.
manera de pillarlo este. Va a faltar uno. Muchas ganas de probarlo y de jugarlo, no todavía tengo oportunidad de meterle. Me recomiendo en su día Raúl Cativo, como uno también un gran fan de estos juegos de survival. Y por lo que veo por Dust tiene un pantallazo bastante guapo. A ver qué tal está, tengo ganas de jugar a este. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, junto a ese compré este. James Bond. I stay for a drive. Why don't you show me the way? Tiene juego porque por detrás luce espectacular, se ve que flipas y tiene pinta un juegazo de acción. Juego bueno, que desconocí totalmente, me llama la atención por eso, porque nunca lo había visto este juego. Tiene aquí un salto en moto que es una pasada, tío. Bueno, cuando lo pruebe y que juegue, pues ya podré realmente decir si está chulo o no. Eso es el rastro que estaba hablando, el rastro, ¿verdad? Y también está Wii, el rastro. Es la retrocompatible, le falta la tapa. No, no hay ni problema por eso. Esta salió por 12 eurillos. Viene completa, pero sin mando. Viene la consola con el sensor, que por cierto, muy animales lo tenían pegado aquí. El sensor es que ya lo arranqué, tengo que limpiarlo. Lo tenían pegado aquí el sensor, tío. Cinta de doble cara, qué animales. Y viene también el transformador, ¿vale? Deciros que la consola esta es... no me di cuenta cuando la compré, cuando llegué a casa y vi el transformador, vi que era americana. ¿Dónde está aquí el transformador? Por aquí. A ver dónde lo pone. Es americano el atador. Tiene otro voltaje diferente al nuestro. Y nada, le puse el transformador que tengo en casa de la Wii Mia Pal y funciona. O sea que ahora me tendré que hacer con otro transformador de la Wii Pal. Y funciona, no estaba pirateada la consola. Así que la formateé y la pirateé yo, ¿vale? Y nada, la luce de puta madre, porque la consola en sí, solo al ser americana, solo iban los juegos en SDC, ¿vale? Y un problema porque yo tengo casi todo PAL. Entonces lo que hice fue meterle un programilla que hay y la dejé libre de región, ¿vale? Ahora puedo jugar a cualquier tipo de juego de la Wii original y pirata. O sea, ahora la consola la ha vuelto free región, tanto de Wii como de GameCube, ¿vale? Y eso mola porque puedo pillar alguna cosita japo americana y jugarla. Y siempre sabéis que hay mejores precios que aquí, ¿no? De los PAL. Y nada, la consola perfecta, 12 euritos, y ahora tengo dos, una en el salón, por el cable componentes, y está aquí la tele de ahí atrás, pues por los cables de colores, ¿no? Y bueno, más que nada la quería básicamente pues para jugar a los juegos de pistola, ¿no? Que siempre es un coñazo estar montando los mandos con las pistolas, todo el rollo. Ya me dejaré aquí puesta fija, con las pistolas montadas, que solo sea llegar y jugar a las pistolas, ¿no? Y de paso, pues nada, si quiero jugar algún día a un juego, como comento, de otra región, pues lo podrá hacer, ¿no? Los de paredes, está de puta madre. Bueno, aquí viene la guinda del pastel, en el rastro ese, que fui y me la jugué, ¿no? Estas cosas ya lo saben, se saben que pueden salir bien o pueden salir mal, ¿no? Y me pillé esta PlayStation 3, ¿vale? En el rastro. Este es el modelo de retrocompatible, ¿vale? Este es el modelo que se puede jugar a los juegos de Play 2. Un modelo que llevo tiempo buscando. Y lo vi ahí y me arregué, ¿vale? Me salió por 15 pavos la consola. Lleva un disco duro de 500 GB. Y la consola no está pirateada, ¿vale? La encendí. La puse y me funcionó. Estuve jugando un rato de Tigran. Y cuando fui a meter ya el juego de Play 2, se quedó la imagen así como verdosa y se quedó como... Según que se clavó la imagen, ¿vale?
y luego pues la encendías y la durabas segundos y se quedaba la imagen como congelada, ¿no? Entonces cogí la desmonté entera, y le puse, hice la pasta térmica, le puse la pasta térmica, la limpié bien porque tenía bastante mierda, la volví a montar y todo el rollo, la probé y parece que me chutaba y al momento pam, se volvió a clavar, ¿no? Y nada, pues estoy esperando que me llegue un liquidillo que se llama Flux, ¿vale? Yo estoy a varios tutos donde alrededor de los chips se le mete ese líquido, es como un aceitillo, y con una pistola de calor se le da, ¿vale? Y entonces resulta que vuelven las soldaduras como a quedar bien, ¿no? Y nada, lo que haré será eso, cuando me llegue ese liquidillo lo haré, le volveré a poner pasta térmica y creo que lo grabaré, ¿vale? Por si funciona, pues para que lo veáis y si a más de uno pues le pasa, pues que lo pueda solucionar, ¿no? Ahora ya me da el fallo ese de las que dicen de las típicas luces rojas, ¿no? Que ya te dicen la consola, las luces rojas se apagan, ¿no? Ya me da ese fallo, o sea, pude jugar un poco y de repente pues ya petó, ¿no? Como comento, lo haré y si lo consigo hacer, pues de puta madre, sin tener esta consola para jugar pues a Play 3 y a Play 2. Y aparte con un disco duro grande, ni te digas. Esta sí que no la pillé. Yo tengo una pirateada, esta la dejaré tal cual. Y nada, estas cosas sabes cómo van. 15 brillos, creo que está bien. Si consigo reanimarla, habré triunfado. Que por cierto, no veas qué coñazo, pues fue el rastro y es lo primero que compré. Todo el rastro con la bolsa y la consola ahí. Menos mal que mi coleguilla Iván Arroyo se enrolló, me la fue llevando a rato, también un saludito Iván. Y nada, por cierto, deciros que estas dos consolas que os he enseñado, tanto la Play 3 como la Wii escupieron juego, ¿vale? La Wii escupió este Wii Party, que como veis aquí, pues pone For You, Solely y Nusa. Solo para por aquí abajo, no sé si se podrá leer ahí. Un juego americano. Y la Play 3 escupió este Elle Pep y sus amigos, que este no lo juega nunca. Y bueno, esto fue lo que me llevé del rastro, ¿no? Que bueno, que últimamente están saliendo cosillas, estamos triunfando. ¿Qué más tengo por aquí? Bueno, tengo varias compras de bike. Voy para acá a pillar todo el tema. Son compras variadas, ¿vale? Tengo juegos de Wii, de Xbox 360 y de Play 2. Vale, empezaremos con el de Wii. Me pillé este juego que tiene varias partes, que es este Red Steel. Bueno, un juego que me salió por 2 euros, me parece. No viene el manual, pero bueno, el juego va bien. Nada, me ha molado, o sea, el rato que he jugado está guapo, es una persona, ¿vale? Se ven tus manos ahí y tal. Y vas pillando todo tipo de armas y te vas cagando la peña, ¿no? Me he metido un poco en el mundo así en Japón, ¿no? Yakuza. Y está muy chulo, por ese precio, brutal. Han dicho que es la parte más buena. Que puedo hacerlo con él, pues ya me la haré, ¿no? Lo que os comentaba, el juego de Wii, que la verdad que son un flipe, tío. ¿Qué más pillo por aquí? Pillo también este Mad World. He's going for the backbreaker! Here comes the big board for Land Darts! That's a Rama! Que salió por 3 euros el juego este. Brutalísimo. Este sí que viene con todo. Un juego que es visualmente un flipe, porque el juego es en blanco y negro, ¿vale? Y lo único que es en color es la sangre. Un juego súper sangriento. Tú eres este tío. O sea, aquí la portada.
que vas con esa motosierra. Y bueno, es matar, matar y destrozar de las formas más bestias posibles. O sea, es una pasada de juego. Acción a tope, es de Sega. Juego donde, bueno, luce ese aspecto así como. Como la película de Sin City, ¿vale? Ese aspecto así. Blanco chulísimo, rollo cómic, parece un cómic. Y donde aquí, pues. Se lanzaron a la piscina agarrando este juego. Vaya, como comentaba, la consola que parece que tiene pinta de ser una consola familiar. Este juego es brutalísimo, muy salvaje. Es muy bestia, ¿vale? Molaría que existieran más cositas como esta, es una pasada este juego. De aquí yo lo recomiendo este mapa. Bueno, luego pillé también. Un juego que me recomendaron por Instagram, ¿vale? Para la 360. Que tiene en varias partes y dice, bueno, me he metido la primera y si me mola, pues me iré pillando las siguientes partes, ¿no? Para jugar con la saga. Que es este Los Planes de Capcom. Me salió por 4,75€ puesto en casa con todo y bueno, ahí lo tengo para meterle mano también. Parece que es un shooter, no, ambientado así en Antártida, ¿no? Donde hay que matar pues bicharracos por un tubo, lo que puedo ver y los pantallos que tiene ese juego, y la verdad que me llama un mogollón a mí esos shooters con ese toque también de terror, ¿no? Y no se te puede recordar a lo mejor hasta el ambiente ese de la cosa, ¿no? Me mola. Y yo creo que me gustará este juego. Bueno, y yo también este jueguecillo que está bastante caro también, y es también de la saga favorita de la educativo, y que es este Resident Evil Code Veronica X. Juego que el vendedor lo puso la edición normal, ¿vale? Yo pillaba la Platinum, pero le puso la edición normal, en la que esto la carátula negra, que esa edición pues cuesta de ver, porque bueno, prácticamente yo no la he visto nunca, ¿no? En físico la he visto en Levi. La gente es que mucha gente se piensa que este juego solo salió en Platinum, y es este que se ve más, ¿no? La portada esta. Y bueno, vi el juego de este que lo sacó, lo puso el chaval, el vendedor este, y cuando fui a hacerme con él, ya había vendido y tenía otra edición que era esta, la Platinum. Juego que no llevo los 5 euros y me lo compré, tenía ganas de pillarlo, ya me lo había encontrado varias veces, pero está caro, estaba, no se lo hubiera 8, 10, 12 euros este juego, los más baratos que he visto, físicos, y tenía ganas de tenerlo. Me hubiera gustado trincar la versión de Dreamcast, ¿no? Ya que Dreamcast tiene muchos juegos y tal, y este me hacía gracia pues pillarlo, que creo que fue donde salió la primera versión, ¿no? Que se llama Resident Evil Code Veronica, ¿no? Luego sacaron este el X, que para abrir, bueno, lo tengo aquí, lo estoy jugando, me está molando. La verdad que al principio choca un poco, ¿no? Volver a esos controles así arcaicos, ¿no? Que el muñeco pues tiene que ir girando en plan así, pam, pam, pam. Pero bueno, si dejas llevar un poco por el juego y la ambientación, que es brutalísima, y enseguida pasa en segundo plano lo que es el tema de los controles, y te acostumbras, y lo empiezas a disfrutar, y es una pasada de juego. Para la época que salió, en una época hubiera molado jugarlo mucho. Cuando ahora estoy disfrutándolo, esa ambientación que hay todo el rato con la lluvia de fondo, no sé, pasas por una sala y hay una ventana en los zombies fuera picándote así en los cristales, o sea, la ambientación es increíble. Juego que de aquí, si os mola esta saga y no habéis jugado este juego, darle, porque merece la pena, ¿eh? O sea, a mí me está molando por lo menos un montón. Juego de terror.
Y bueno, otro juego que me dejó flipado, que me salió por 3 euros. Un juego que tenía también, no tenía muy controlado este juego. Y la verdad que estoy flipando. Es este Batman Begins de PS2. Pasada este juego. Lo recomiendo cantidad. Si os mola Batman, pillarlo porque fliparéis, ¿eh? Es una puta pasada. Y bueno, ya para acabar el tema con Pritas, tengo también el. Bueno, tengo también. Es lo que estoy dándole ahora, siempre que mi hija me deja. Donde lo estoy disfrutando, ya os comenté que cuando lleve ciertas horas jugadas a juegos subiré un pequeño vídeo, no de análisis, porque mucho menos, un pequeño de primeras impresiones, ¿no? De las primeras horas de este juego, ¿no? Si llevo a las 6 o 7 horas, llevo pocas horas jugadas, la verdad, porque no tengo tiempo y aparte que fue un regalo para mi hija y que lo estoy disfrutando ya mucho y ya lo jugaré cuando pueda, ¿no? Y voy jugando. Y este Zelda, ¿vale? Juego que me está molando mucho. No quiero hablar mucho más de él porque os comento que quiero subir un pequeño vídeo, pues, de primeras impresiones, ¿no? De lo que me está pareciendo el juego y lo que veo mal y lo que veo bien, ¿no? Y cuando lo acabe, si es que lo acabo, pues ya subiré un análisis en condiciones, ¿no? Cuando efectivamente se pueda hablar de un juego, ¿no? Mucha gente hace análisis de los juegos habiendo jugado nada y creo que no está bien. Para hacer análisis de un juego, lo tienes que petar, ¿no? Tienes que pasártelo. Porque muchos juegos son como las películas, que empiezan muy mal y a mitad de la película se pone interesante con un final sorprendente. Con los juegos pasa lo mismo, hay juegos que empiezan muy bien y a medida que se desarrolla la historia y tal, pues te va perdiendo ese enganche al juego, ¿no? O incluso al final dices, vaya mierda, de final, tío, de sacar el juego, ¿no? Con los juegos pasa lo mismo, juegos que empiezas, que son, hostia, no me acaba mucho de molar y tal, pim pam, pero igual pasan unas horas y te enganchas al juego, ¿vale? Lo disfrutas, luego la historia lo flipas y al final alucinas, ¿no? Pues nada, este juego, este y todos que creo para hablar bien de ellos, pues es que parece una desitro de qué pasar, en mi punto de vista. Y nada, gente, espero que hayáis disfrutado de este mapicio. Hostia, me dejo aquí un par de cosillas, tío. Mira. Joder. Me dejaba este juego de Wallapop, tío. Este es Subterráneo. Cuesta de ver y encontrarlo, ¿no? Y más en este estado y a este precio que me costó 20 euros. Una tienda de segunda mano que abrió nueva y tenía varios juegos de Mega Drive, ¿vale? Puestos en Wallapop y este encontré que a este precio merecía mucho la pena. Un juego que yo descubrí en el canal de Dani Volátil, ¿vale? Aquí Dani, un fuerte abrazo, tío. Donde hizo un especial de este juego y ahí lo vi y me llamó mucho la atención, ¿no? Lo había emulado en el Everdrive y estaba chulo.
estaba chulo, pero se mueven los precios también bastante caros. Sabéis que todos los juegos de Mega Drive, básicamente los shoot'em up, están bastante caros, pillarlos. Y más encima las ediciones PAL como esta. Y por eso fui y me lo compré. Juego que es bastante difícil, ¿vale? He jugado, no he jugado mucho, igual le he metido un par o tres de horas. Cuesta de jugar y... porque es difícil, ¿no? Jugar era básicamente otro shoot'em up, ¿no? Y nada, si tenéis mucho interés en este juego, buscad ahí en el canal de Dani Volátil, que ahí tiene el tío un buen análisis de este juego, ¿vale? Y como última cosa, contaros una anécdota que me pasó, ¿vale? Fui a MediaMark y sabéis, lo comento, ¿no? Las típicas cestas que tienes pues de ofertas, ¿no? Que siempre pues, te pueda poder descargar un poquillo de alguna cosilla, ¿no? Y bueno, salió un juego por un euro, que dije, hostia, por un euro, tío, para PC. Pero un juego que me tenía ganas de jugarlo, ¿vale? Y es para eso. Su versión es de Sega Saturn. Y digo, hostia, pues mira, para PC este juego lo puedo jugar, ya que yo no tengo a Saturn, ¿no? Y hay mucho juego que me llama la atención esa consola, bueno, algún día pues ya maré con ella. Y es este Panzer Dragon. Vale, un juego que le tenía muchas ganas. Ya sabéis que, bueno, todo el tema de la Nishota me atrae mucho y me gusta mucho. Y sobre todo, bueno, más este tipo, ¿no? Que os comentaba, como en los vídeos que estamos haciendo en el canal, ¿no? Esa sección de shoot'em ups sin naves, pues este puede entrar ahí tranquilamente. Y bueno, venía a juego precintado y tal, y cuando llegué a casa pues lo desprecinto, digo, ah, voy a probarlo, voy a echar unos vicios y tal. Y lo abro, y sorpresa para mí, viene vacío, tío. Viene el juego vacío, digo, hostia puta, tío. ¿Y ahora qué hago? Pues no voy a llamar y decir, mira, que abierto el juego y viene vacío. Por un euro encima que costó. Me ha costado más la gasolina que el tema, ¿no? Y por eso os comento que que yo lo voy a hacer a partir de ahora. Si voy y me pillo con MediaMark precintado, a rollo como juegos, en la misma caja en cuanto me cobren, lo abro, tío. No me pillo más los dedos. Aquí era un euro, pero imaginaos que fuera así un juego, pues, no sé, de 50, 60 o 70 euros. Y llegas a casa y lo abres, ¿no? Y no está. Vaya putadón, tío. Y la gente está que pilla juegos para especular, que lo tienen presentado 2 años. Esa gente moraría que cuando lo van a abrir, cuando lo vendan lo van a abrir, no hubiera nada dentro. Pues bueno, esto ya son cosas que no ven a caso. Nada, simplemente os quería decir esta historia que me ha pasado porque, como os comento, era un juego de un euro, pero podía haber sido de mucha pasta, me lo he jodido bastante. No nos conozco con estas cosas porque no mola. Y nada, gente, ya no me enrollo más. Llevamos aquí bastante rato ya de paliqueo. Os he enseñado todas las copias que hay por aquí. Espero que algunas cosillas pues os hayan molado. Si no tenéis controladas, pues mira, si haces este vídeo porque habéis conocido algún título que llama la atención, pues nada, de puta madre, porque ya estoy aquí para eso, ¿no? Si no me compras, y de paso, pues, como a mí también me gustan otros canales con otras compras de la gente para descubrir juegos, pues pienso que esta sección mola. Y nada, gente, nos vemos aquí por el canal, ¿vale? Un saludito. Chao.